Este fin de semana pasado ha ocurrido historia en el cine, y algo que nunca había pasado antes. Y es que ha habido, y está habiendo de hecho, una pelea entre el lugar número 3 y número 4 de las películas más taquilleras de la historia. Hasta hace un par de días, el 10 de febrero, Titanic se encontraba en el tercer lugar de la lista, y llevaba ahí muchos años, con solo Avengers Endgame por encima de en segundo lugar, y Avatar en primero. El 11 de febrero, finalmente la gran Avatar y el Camino del Agua superó a Titanic, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de la historia. Y uno pensaría, fin de la historia. Pero no, debido al reestreno de Titanic, con su versión remasterizada esta semana en los cines, sorprendentemente muchísimas personas la están reviendo, y ha recuperado su tercer lugar con una cantidad total de 2.218.000.000 de dólares, a la par que Avatar El Camino del Agua tiene 2.214.000.000. Entonces así es, está ocurriendo historia.